Este capítulo es presentado por Rada Formen, El Nacional, Hola Venezuela, Elite Connections, L'Oreal, Créates, Makeup Party Queen, Dr. Walter Sánchez, médico cirujano, Meraki Beauty and Care, Acion, Dr. José Alberto, Odontología Estética, Estela y Fortuna, Ipanema, Aldana Láser, Caroreña Verano, Expartan Fit Zone, Brainstore Solution. Maguari 2022 continúa y llegó el momento de viajar con nuestros 6 embajadores a las costas del litoral central, específicamente a Urama. Oh, no vale, por aquí vas a ver la pena que vas a bajar. Está un barco. Mi amor, vente por aquí. Dice el Guille. Oye, sea, no te veo, papi. Todo bien. Paisaje escondido, el reto empezó desde el inicio. Nuestros embajadores debieron despojarse de sus looks urbanos y buscar cualquier lugar para cambiarse a los nuevos diseños de la colección Maguari. Tenía planificado que llegáramos de una vez a la playa y cambiarnos inmediatamente, pero estoy consciente de que en este tipo de campañas esas cosas pueden suceder. Así que, bueno, soy una persona 4x4, me adapto a cualquier situación y eso fue lo que hicimos todos. Nos metimos detrás de una matica, nos cambiamos y hacer la foto. Con el mar Caribe de fondo, Jorge, Cristian, Salvador, Gio, Luis y Anderson posaron para el lente de Guillermo Felizola sin dejar pasar la oportunidad de disfrutar y tomar fotos para el recuerdo de cada uno. Podemos estar aún publicando fotografías de los modelos de los trajes de baño, de los shorts, así que él sabrá qué está haciendo y si está haciendo las cosas bien o mal. De verdad que nos acoplamos muy bien, nos llevamos muy bien, todo fluyó durante la foto. Una mañana de viajes y fotos, el equipo de World Swimsuit llegó a la posada para descansar y prepararse para la segunda pauta de fotos que sería en el atardecer. Crear Maguari es hacer un reconocimiento a Venezuela. Evocar las cosas maravillosas que tiene nuestro país. Siempre me ha caracterizado por mostrar en cada una de las campañas que tiene World Swimsuit los paisajes venezolanos, el turismo venezolano, las cosas maravillosas y las bondades que puede mostrar Venezuela mediante un traje de baño, mediante una campaña y las mujeres y los hombres bellos venezolanos. Bueno, vi que Jorge, cuando ya estábamos ya empezando lo que era el tema fotográfico, apareció con unas ligas, empezó a calentar y nunca tuvo ese compañerismo de relacionarse con nosotros y hacérnoslas llegar, ya que nosotros pudimos haberla usado. Nosotros tuvimos que hacer flexiones o saltar cuerdas, hacer como si estuviésemos saltando cuerdas, pero en realidad
él está por su lado y nosotros por el nuestro. No, si quieren busco ya mismo las ligas y se las regalo si eso quiere. Ácido. Yo traje las ligas, por supuesto, con la intención de que todos podamos hacer ejercicio, utilizarlas. Y bueno, si las quieren utilizar, simplemente me las tienen que pedir. Y ya, o sea, no hay rollo con eso. Bajo el crepúsculo del cielo caribeño quedaron plasmados los nuevos diseños de la colección Maguari, una de las campañas más grandiosas de la firma World Swimsuits. Me gustó mucho el día de hoy, todo lo que hicimos, muchas actividades. La verdad que fue un día bastante largo, pero me gustó mucho todo. Me gustó la playa donde fuimos, las fotos, los videos. Me gustó mucho compartir con todos mis compañeros. Todo un día de trabajo merecía una recompensa. Una suculenta cena aguardaba en el hall de la posada. Bueno, mañana espero que sea un día como el de hoy, que sea bastante productivo, que podamos hacer todo de la mejor forma posible y poder culminar esta campaña por todo lo alto. Segundo día de pauta contra el reloj. Al mediodía, todos deben estar listos para regresar a Caracas. Bueno, yo honestamente no sé qué le sucede a Anderson. Siempre llega tarde a las pautas, al desayuno, a las fotos, al maquillaje. Siempre es el último en todo, pero bueno. La noche anterior, no todos los embajadores fueron a sus habitaciones a descansar. ¿Qué realmente pasó anoche? Con respecto a lo de llegar tarde, llegué tarde ahorita precisamente al desayuno porque bueno, tenía una rumba prendida que está en El Salvador frente justamente a mi habitación. No me dejaban dormir y bueno, eso sí no lo dicen. Terrible, de verdad. Yo no apoyo eso, porque todos teníamos que descansar. De verdad que yo estaba súper cansado. Come torta, come toda verga. Naturalista sea recho. Naturalista sea recho, dígalo. Mira, Anderson, ¿tú crees que ese pincho? Puro pollo. Estamos armoniados. Esto por aquí no va, marico. Soy como puente intermediario entre cada uno, porque conozco aquí, conozco acá, conozco allá, y al que no conozco, pues obviamente, el que no se conoce, trato de enlazar y unir, para que todos podamos estar en armonía y todos podamos conversar, charlar, entre Yo vivo en Ciudad de México. Yo había venido acá a Venezuela simplemente por un tema familiar y bueno, Rada me contactó, me dijo que fuera al casting, quedé y me pareció una buena oportunidad ya que ya con él quería trabajar desde hace mucho tiempo y bueno, aproveché, aproveché y me quedé y bueno, acá estamos pues. Me enteré hoy que vivía en México. El tiempo se acaba y queda una pauta más de fotos grupales. Seis chicos lograron hacer un buen equipo. A pesar de ciertos puntos de diferencia, en todo momento existió hermandad entre ellos. Dato curioso, los dos últimos Mr. Venezuela en esta oportunidad fueron compañeros de cuarto. Bueno, realmente lo que podemos compartir son anécdotas del concurso, de viajes, porque al final yo estudié diseño gráfico, él estudió ingeniería, dos carreras totalmente distintas. Y él está abocado a otras cosas a las cuales yo no estoy muy familiarizado, la verdad. Cristian, de hecho, él fue el que me entregó a mí la bufanda de Mr. Venezuela. Y me gustó mucho porque nunca hemos tenido la oportunidad de conocernos. Y en esta ocasión sí. Y puedo ver que es una excelente persona. Yo feliz de trabajar una vez más con la gente de World Swimsuit. Esta vez haciendo la campaña de hombres. Como locación escogimos La Guaira para complementar un poco el trabajo que hicimos en Canaima con las muchachas. Logré de alguna manera hilar el trabajo con los verdes,
para que no fuese solo el azul del mar. El grupo de los muchachos súper completo, no solo por los cuerpos, sino porque cada uno de ellos dio mucho en la fotografía. Estoy muy contento con el resultado, además, porque creo que tenemos una foto que se comparan en la calidad de lo que hicimos con Canaima. Guillermo, excelente su trabajo, un gran amigo mío, y creo que todo va a quedar bastante bien, mejor de lo esperado. Muchachos, no crean que es muy fácil posar a orillas del mar, ¿verdad, Anderson? Las expectativas se cumplieron y el equipo estaba listo para volver a la capital. Mira, chicos, fue un placer trabajar con ustedes. Yo de verdad muy contento con el trabajo, espero que ustedes también. Bueno, formalmente bienvenido nuevamente a la marca. Espero que valoren el trabajo que estamos haciendo todos para que esto sea un éxito. Vale, de verdad. La pasé súper bien, espero que ustedes también la hayan pasado súper chévere. Fue corto la estadía porque, bueno, no me estaba así. Y bueno, nada, sigo trabajando.